3000, finalmente no fuiste, pero el resultado fue el mejor para todos, ganó el Licey. ¿Cómo te sentías emocionalmente cuando sabías que podías lanzar y no recibiste el permiso? Gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar aquí, en verdad, súper enojado, principalmente con la organización, pero tú sabes, cada cabeza es un mundo, y yo pude darle la confianza también a Francisley. Bueno, lo llamé, hablé con él y le dije, oye, bro, ya yo no voy a poder pichar, eres tú el hombre que puede hacer trabajo hoy para el equipo, en verdad. Le di una confianza inolvidable, vine aquí temprano y hablé con él y le expliqué un poquito de la cosa que él tenía que hacer, y gracias a Dios que nos dio una victoria más. Esmil, cuando ingresaste al conjunto de los Tigres del Licey, digamos un poco tarde, ¿tenía que ver que querías llegar hasta la etapa final, que retardaste tu entrada? ¿Tenía que ver con eso? Claro que sí, claro que sí. Creo que si empezaba un poquito más temprano no hubiese estado aquí ahora mismo, hubiese terminado para mediados de diciembre, pero pude empezar a mediados de diciembre y estar aquí hasta la final, y gracias a Dios. ¿Qué cambió en Esmil Rogers, que después lució tan dominante, no permitía ni carreras limpias, pocos hombres envasados? ¿Qué cambió en ti, en tu mecanismo? Mi paciencia en el montículo. Pedro Martín habló conmigo un poquito y me dijo, oye, tú lo que necesitas un poquito de paciencia, pensar las cosas antes de que te pasen. Y creo que eso fue algo que ejecuté mientras estuve en la lomita, a través de pensar cada picheo que yo podía tirar a la hora que tenía que tirarlo. ¿Qué se siente ganarle al equipo más dominante que dominó al Licey en la temporada regular, en el todos contra todos y ahora en la final? ¿Qué se siente ganarle? En verdad, muy contento me siento, demasiado contento, porque tuve la oportunidad de ganarle el primer juego al equipo del Escogido. Y creo que eso nos abrió una puerta para nosotros mejorar. Hablé con el equipo y principalmente me sentí, como dije antes, un poquito enojado, porque el pitcher que me enfrenté de ellos, lo que dijo fue que él sabía dominar el equipo y él quería la pelota. En verdad, yo lo que cuando llegué al estadio vi el periódico, me sentí un poquito enojado y dije, bueno, yo nunca he tenido pasión de enfrentar un equipo, pero ese día la tuve. Bueno, gracias y felicidades, Emil. Gracias a ustedes, esto es para la Fanaticada Azul. Seguimos con más.